ningún organismo internacional ni ninguna otra nación del mundo tiene derecho a venir a supervisar, a opinar, a emitir juicios de valores, ni nada parecido sobre un tema que es un derecho inalienable. ¿Ustedes saben lo que significa inalienable? Que no nos los pueden quitar. Un derecho inalienable es un derecho que está adherido a nuestra soberanía, al respeto de nuestra constitución, de nuestras leyes, de nuestros reglamentos migratorios. Ningún país del mundo, como muy bien lo dijo ayer el embajador Pedro Vergés, representante dominicano ante la OEA, tiene derecho a trazarle pautas a otro país sobre su política migratoria. Yo me pregunto, ¿son acaso la República Dominicana y la República de Haití los únicos dos países del continente con problemas migratorios? No lo son. Y la OEA, ustedes han oído que la OEA ha opinado o que está haciendo una investigación o que está emitiendo algún juicio de valor sobre la situación migratoria entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es miembro de la OEA y México también. ¿Y ustedes han oído a la OEA opinando sobre los problemas migratorios entre Estados Unidos y México? ¿Ustedes han oído a la OEA opinando sobre los problemas migratorios entre Venezuela y Colombia? ¿Ustedes han oído a la OEA opinando sobre los problemas migratorios entre Guatemala, El Salvador, Honduras, tres países limítrofes que comparten frontera y que tienen serios y graves problemas, no solamente en términos de fronteras, sino en términos migratorios, que inclusive han producido enfrentamientos bélicos? Y pregunten si la OEA en algún momento se ha referido o ha emitido alguna opinión o ha mandado a alguna comisión a supervisar los problemas migratorios de esos países o de otros países con problemas similares en el área. De manera, señores, que es indignante, y en lo personal como dominicano me siento indignado al ver que la comunidad internacional en este organismo de la Organización de Estados Americanos venga una comisión mañana a querer darnos pau-pau, a querer darnos una pela, a querer evaluar nuestra política migratoria en una franca y burda alusión de irrespeto a nuestra soberanía y a nuestra constitución y a nuestras leyes y a nuestras políticas migratorias. Entonces, la República Dominicana tiene ya dos alternativas ante esta situación. Una primera alternativa sería, mire, no vamos a permitir la entrada de la Comisión de la OEA. Y una segunda alternativa sería permitir la visita. Ya prohibir la entrada sería una situación, crearía una situación peor de la que ya tenemos. A mí en lo personal lo que me hubiese gustado, lo que yo hubiese preferido, es que el aparato diplomático dominicano, la Cancillería, en vez de aplaudir, porque el canciller Andrés Navarro en su intervención en Washington dijo, sí, la República Dominicana aplaude que esta comisión vaya al país, como una manera, porque yo he criticado, pero lo hago con respeto, el hecho de que el canciller dominicano tiene un estilo muy pasivo, muy decente, muy elegante. Y lamentablemente, cuando se presentan situaciones como esta, usted tiene que ser más enérgico, usted tiene que ser más firme. El canciller, y yo lo dije aquí y hasta rectifiqué con mucho gusto y alegría, que yo entendía que él había sido poco firme en su defensa, pero no fue así. Él le dijo unas cuantas verdades al embajador haitiano que le ripostó en la OEA cuando él hizo uso de la palabra. Y ayer el embajador Pedro Vergés se portó muy bien. Pero a lo que me refiero es que cuando se anuncia la comisión, el canciller dominicano estuvo de acuerdo con la visita de la comisión. En representación del Estado dominicano, dijo que sí, que es bueno que vengan. Pero él lo dijo como
una manera de que se vea que no tenemos nada que ocultar. Y es verdad, nosotros no tenemos nada que ocultar, pero tampoco nosotros tenemos que estar, y perdónenme la expresión, bajándonos los pantalones. Porque esa comisión que viene aquí este fin de semana viene a lo mismo que vino la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a decir que aquí se estaban violentando los derechos humanos y a decir que aquí estábamos fomentando la patria, que también estuvo muy bien de parte del embajador Vergés ayer cuando le dijo y le repitió varias veces a la OEA que aquí no hay apátridas, que aquí no hay apatridia en la República Dominicana. Que dicho sea de paso, me da la impresión que el embajador Vergés, junto con otras personas, preparó un buen discurso que lo llevó inclusive por escrito para responder las acusaciones que hizo el canciller haitiano sobre la República Dominicana. Entonces, yo creo que nosotros ya tenemos que recibir esta comisión mañana, pero nosotros tenemos que ponernos los pantalones, apretarnos los pantalones y defender nuestra soberanía con gallardía, con determinación, porque reitero, en ninguna parte de la carta de intención, de la firma, de la fundación de la Organización de Estados Americanos, dice que la OEA está facultada para hacer supervisiones de las políticas migratorias. Eso es algo inherente a cada estado. Eso es algo que no se negocia. Nosotros no podemos tener que estarle pidiendo permisos a la OEA ni a ningún otro país para establecer nuestras políticas migratorias y para incumplimiento de esas políticas migratorias sacar de nuestro territorio a todo ciudadano extranjero que esté ilegal, no solamente a los haitianos, sino a todo ciudadano extranjero que esté ilegal en nuestro país. ¿O acaso Estados Unidos le pide permiso a la OEA o la OEA supervisa a los Estados Unidos cada vez que presentan deportaciones de dominicanos para nuestro territorio? Díganme. ¿Acaso la OEA supervisa que Estados Unidos esté deportando mexicanos para México o de otros países? Eso es algo absurdo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener la cara llena de vergüenza en el día de hoy con esta comisión viniendo para acá a darnos pau-pau y a querer trazar pautas sobre políticas migratorias. Eso es sencillamente inaceptable. Miren, hay otro punto que no quiero dejar pasar por alto porque vengo de Nueva York, estuve en la ONU acompañando al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas, en una reunión mundial de la Internacional Socialista, donde se intentó también discutir este tema. El representante de Haití ante la Internacional Socialista, que es el señor Víctor Benoit, ministro de Trabajo de Haití, ministro de Trabajo y de Seguridad Social, quiso también introducir el tema, pero tal y como reportamos antes de ayer cuando llamamos al programa, el ingeniero Miguel Vargas pues les cantó sus verdades y lo puso en su puesto, diciéndole que sus declaraciones, primero eran inexactas y estaban llenas de falacias, porque él decía que las deportaciones, primero aquí no se están haciendo deportaciones, Aquí no se están haciendo deportaciones todavía, deben hacerse, porque tal y como establece la propia ley, cuando se vence el plazo, ya hay que empezar a hacer las deportaciones de los extranjeros ilegales en el país. Pero aquí ahora lo que están es acogiéndose los extranjeros indocumentados, en su gran mayoría haitianos, saliendo voluntariamente. Pero cuando se ve esta situación, el representante haitiano quiso decir que esto había sido por un decreto del presidente de la República y que estaba sacando, y Miguel le aclaró, no, esto es una ley basado en una sentencia del Tribunal Constitucional y basado en las leyes migratorias de nuestro país, sin violación a los derechos humanos, y aquí lo que nosotros estamos haciendo es fruto de un consenso entre todas las fuerzas políticas, haciendo respetar nuestra política migratoria con nuestra constitución y nuestras leyes. Y le dijo, ustedes lo que deben hacer, en vez de estar criticando el proceso de regularización dominicano, es dotando de documentación de identidad a sus nacionales haitianos. Porque como muy bien lo dijo el embajador Vergés ayer en la OEA y también lo había dicho el canciller Navarro, es la primera vez que nosotros vemos un Estado que le pesan sus propios ciudadanos. Entonces, aquí nosotros tenemos que ponernos claros. Ya la diplomacia, usted la lleva hasta un punto. La diplomacia con la cortesía, con el respeto, con la decencia, con el buen comportamiento, usted lo lleva hasta un punto. Pero llega un punto donde usted está siendo víctima de tantos irrespetos que no es para usted continuar con tanta decencia y con tanta cortesía, porque entonces se convierte en debilidad, como siempre hemos dicho. Entonces, esa comisión que viene, yo quiero saber quién va a ser la contraparte de esa comisión,
La Cancillería ha anunciado que es funcionario de la Cancillería o del Estado Dominicano, es que va a acompañarlos a ellos, porque esa es otra. Esa es otra. ¿Quién va a estar de parte dominicana supervisando los trabajos que ellos hagan? Porque eso no se le puede dejar así por así, como que vengan y hagan lo que ellos quieran. Eso tiene que tener una regulación y eso sí tiene que tener un protocolo. Ellos vienen, ok, ya metimos la pata. Ya metimos la pata, porque ya la metimos la pata. Saludando que ellos vinieran y aplaudiendo que ellos vinieran. Porque señores, usted tiene un acuerdo de trabajo con una empresa, pero eso no le da derecho al dueño de la empresa a meterse a su casa. Eso no le da derecho al dueño de la empresa a ir a cuestionar la comida que se cocina en su casa o claro, cómo usted trabaja la educación de sus hijos. Eso no tiene derecho, eso no tiene razón de ser. Y yo les exhorto, repito, para concluir, que revisen la carta de la OEA, la fundación de la OEA, ni de la ONU. Ningún país, cuando firma su participación en estos organismos internacionales, le da derecho a esos organismos internacionales a trazar pautas sobre las políticas migratorias de sus respectivas naciones. Bien, son las 8:20 minutos. Son las 8:20 minutos. Atención, atención para el director del CEA. Mucha atención, porque él ha desmentido lo que se va a denunciar a continuación. Porque aquí están el secretario general del Movimiento de Campesinos de Trabajadores de la Comunidad Unida de Monte Plata, Alejandro García, y está Quintino de los Santos, del Movimiento Campesino de Trabajadores de esta misma comunidad. Entonces, ellos han denunciado que se han estado vendiendo terrenos ahí de manera irregular y ocupando terrenos de manera irregular a personas que no han sido desalojadas de los haitises. Y el director ha dicho que no. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Adelante. Buenos días, gracias del alma a todos este equipo de Sol de la Mañana por habernos recibido aquí y darnos la oportunidad de expresar nuestra vicisitud de que pasamos en la provincia de Monte Plata y alrededor de todo el entorno del Parque Nacional de los Haitises. En el 13 de diciembre del 2013, el presidente de la República dicta un decreto, el 360-13, que crea una comisión. Y atención país, ahí el presidente prohíbe en uno de su capítulo del decreto la venta de los terrenos del CEA de la provincia de Monte Plata y Atomayor. Y ahí no se ha respetado ni una coma de ese decreto. Ese decreto del presidente Danilo Medina. Del presidente Danilo Medina, bien intencionado. Sí. Pero esto no tiene que ver con la delimitación reciente que se hizo del cambio del territorio de los haitises, no. Eso es del primer decreto. No, ese decreto también manda a la modificación de los límites, ¿verdad? Al trabajo de los límites. Pero lo que estamos diciendo ahora es que en la provincia de Monte Plata se sigue vendiendo los terrenos del CEA, entregándoselo a coroneles y a generales. Y ahora hay una mafia preparada desde el campo, no sé si con alguien del CEA o alguien del IAD. ¿A quién es que le están vendiendo los terrenos? ¿A quién es? A coroneles y a generales. Se lo está vendiendo el CEA. Se le está vendiendo el CEA. Usted dijo entregándoselo. Una venta real. Bueno, ayer no sabemos si entregándoselo o vendiéndoselo. Para que ella entienda. Ayer ratificaron una venta en la Cámara de Diputados a 6 pesos el metro cuadrado. Y nosotros lo decimos con hechos. Porque como nosotros somos una organización que tenemos que ver, que trabajamos directamente con los campesinos, ellos van a donde nosotros. Nosotros hemos ido varias veces al CEA. Ayer estaba una comisión en el CEA que el señor director lo iba a recibir, precisamente resolviendo casos de venta de tierra que venden con los campesinos ahí. ¿Y quién está haciendo esa venta? ¿Quién está haciendo esa venta? Bueno, supuestamente, nosotros tenemos información, ayer la recibimos, de que el director del CEA puso uno de recuperación de tierra, que ha comprado finca ya. Y tiene negocio en Bayaguana ya ese. Las informaciones que nosotros tenemos, confidencial, que nos las han dicho. Con nombre y apellido, ustedes tienen nombre y apellido. ¿Viste, Danilo? Lo llamo. Sí. Llamo al director del CEA. La autoridad va más allá de los viajes. Ustedes identifican a esa persona que está a cargo de recuperación de tierra. Ahora. Bueno, el senador se lo denunció aquí, no lo dijo ayer, y se lo dijo al mismo ministro. Sí.
Él tiene la foto y tiene todo. Donde, el senador donde sabe, conoce esto. Conoce esos casos. Ah. Entonces nosotros lo que queremos es, en Monte Plata, hemos detectado la comisión, yo soy parte de la comisión del decreto 360. Nosotros, junto con el senador y varios senadores que también componen, hemos identificado los terrenos para reubicar a los campesinos. De los haitices. De los haitices. Y hay un terreno ahora mismo que una mafia, no sabemos si es del CEA y del IAD. Lo cierto es compuesto con algunos campesinos que también entre nosotros habemos mafiosos. No nos vamos a sacar, ¿verdad? Sí. Habemos mafiosos que andamos buscando la qué comida. Qué bien se ve, sí, cuando usted dice habemos. Y andamos buscando gente, y habemos, y andamos buscando gente para que se metan a terreno sin ariente ni pariente. Sí, así. Hay una mafia compuesta ahí que está ocupando esos terrenos, cobrándole de a 1.500 pesos a campesinos que no tienen para pagar 5 centavos, cobrándole. Una mafia entre de nosotros los campesinos, porque también hay mafia, sí, nada más no hay mafia en, claro, arriba, hay mafia desde abajo. O sea, claro, son ocupantes por alquiler. Ellos ocupan a cambio de dinero. A cambio de dinero. Como si el terreno fuera mío. Sí. Como si el terreno fuera mío. Yo te quito dinero. Y exactamente. Entonces, claro, esos terrenos nosotros los hemos identificado para la gente de los haitíes. Pero están ocupados, entonces, por esa lo están ocupando. Lo están ocupando. Ahí viene gente de Nagua, de San Francisco. Pero el director de SEA no sabe nada de eso. Bueno, yo no sé si sabe, pero pienso que sí. Porque incluso a mí me dijeron que en esta semana fueron y sacaron de esos campesinos que están ocupando, que vienen de Nagua y vienen de toda parte a ocupar esos terrenos ahí ilegal. Sí. Y fueron y lo apresaron y lo sacaron un pobladito y alguien llamó y volvían y lo soltan y ellos volvían para allá y nadie le ha puesto asunto. ¿Usted qué nos agrega? Sí, bueno, yo soy Quintino de los Santos, del, sí, Movimiento de Campesinos Trabajadores de la Comunidad de Sumida. Quintino de los Santos. Sí. Miren, lo que está pasando con el problema de la tierra del CEA en toda la área de Monte Plata es que hay una gente que andan buscando terreno que estén ocupados por campesinos. Porque yo creo que cuando un campesino tiene su terreno, que tiene 10, 15 o 20 años, en vez de buscar una persona y venderle por gran cantidad de dinero con el campesino dentro, con el que hay que conversar es con el que está ahí. Si quiere, si es que van a vender la tierra. Con el que ocupó primero. Exactamente. Entonces, y ocupó de manera pacífica y no fraudulenta, ilegal, como dice la ley. Exactamente. Entonces, cuando vienen es con la orden de desalojo al campesino, ya con sembradío, con todo ahí, y entonces lo despojan de la tierra. Pero la otra cosa es, miren, en el Parque Nacional de los Haitíes hay un compromiso del presidente de la República de realojar a unos campesinos que están dentro del parque, haciéndole daño al parque. Entonces, el gobierno nacional dicta ese decreto y prohíbe la venta de esos terrenos hasta que se resuelva ese problema. El senador Mariotti y funcionarios que tienen que ver con buscar la tierra, buscamos la tierra, pero entonces el CEA dice que es inmobiliaria, que no puede, que esa tierra es para venderla, para pagarle a los empleados y que tienen que vender la tierra. Pero no es así. Oiga, ¿qué es lo que está sucediendo? Que un grupo de mafiosos van y buscan la tierra y a esos coroneles, generales y hasta diputados hacen así y le cobran dinero. ¿Algún diputado? ¿Usted conoce alguno? Sí, hay un diputado. ¿Cuál? En la ¿cómo zona se de... llama? Para anotar aquí que vamos, estamos él, haciendo un él informe. Es de San Francisco de Macorís. ¿Cómo se llama él? Ojalá que no sea amigo mío. Bueno, la luz. Bueno, y ojalá continúe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, señor? Que estamos haciendo un informe aquí. Hay un diputado que ahora desbarató una casa que es de aquí, de el diputado, ¿cómo es? Bueno, vaya pensando, pues continúe lo que usted se sí. Entonces, le venden no la tierra a esto para entonces partir beneficios de los recursos que tienen en deprimiento de los campesinos, pero también en lo que el señor presidente tiene que hacer para realojar. Entonces el llamado que ustedes quieren hacer de manera concreta está dirigido al presidente. ¿Cuál es el llamado? Bueno, nosotros queremos llamar a las buenas intenciones del presidente. No podemos obviar que el presidente está bien intencionado por resolver parte de los problemas del campo. Pero yo creo que mientras tenga funcionarios enemigos en su tren gubernamental,
no lo va a resolver. ¿Usted refiere al director del CEA, por ejemplo? Director del CEA, hay otra gente que hay ahí. Que, por ejemplo, ¿dentro del CEA o en otra institución? En otras instituciones. ¿Cuál es otra institución? ¿Cuál es otra? En otras instituciones ahí que son enemigos de él y que no le ayudan a resolver. ¿Cuál es otra institución? No le ayudan a resolver. El plan de medio ambiente, que es muy interesante para digamos adecuar los haitices, no va a funcionar hasta que no aparezcan las tierras. Así, y las tierras están ubicadas. Así es. El problema no es que no estén ubicadas, el problema es que lo que este señor está denunciando, ya yo lo había escuchado, pero no tenía, digamos, cara a cara, alguien que pues claramente me dijera, yo había oído eso. Mira, aquí hay unos vivos que están ocupando las tierras que están identificadas para los campesinos de los haitices. Me alegra que usted esté aquí y que lo pueda decir tal cual, porque desde aquí, desde la ciudad, la cosa se ve muy diferente que en el campo. Para poder ayudar hay que identificar. Ya sabemos no, que están el CEA, el director del CEA, ¿qué otra institución usted califica como enemiga? Un momentito para que nos responda a Mauri, por favor. Tropigás te da la hora, 8:30 de la mañana. Tropigás, el gas de los dominicanos. Señor García, usted decía, hay enemigo del presidente Medina. ¿Se identificó al CEA? ¿Qué otra institución? Bueno, yo identifico al CEA. Yo sé que existen otros, pero él lo averiguará. Lo que sí, nosotros llamamos al presidente con sus buenas intenciones. Nosotros nos hemos reunido unas 3 o 4 veces esa comisión con el presidente y vemos la buena intención que tiene de resolver. Pero si él no saca de lado, saca de su tren gubernamental a personas enemigas de que se resuelvan los problemas y mafias que hay, nosotros hace 2 años o 3, antes de venir Danilo, nosotros detectamos una mafia a sí mismo, con alguien que estaba desde el día de vendiendo títulos. Y buscando terreno para vender. Y nosotros eso fue lo que hicieron con Bahía enfrentamos de la Sierra. Todavía venden títulos. En Monte Plata todavía lo venden. Todavía lo venden. Sí, siguen la gente del IAD en eso. Sí, todavía lo venden. Ahí hay mafia. Bueno, entonces nosotros queremos que el presidente resuelva el problema de la tierra. Nosotros no le permitimos a los desalojados que vengan a ocupar tierra. Porque nosotros estamos ocupando la tierra nuestra de los haitíes, ¿verdad? Pero le estamos diciendo no lo ocupe la tierra, porque eso, además, hay una ley ya que, ¿verdad?, que prohíbe ocupación de tierra. Nosotros queremos que el presidente entregue la tierra y la entregue formalmente, que ningún campesino que nosotros orientemos vaya a ocupar tierra. ¿Cómo no? Que no sea legal, que el presidente la ordene. Y nosotros llamamos al presidente de la República para que tome carta en el asunto. Nosotros queremos ayudarle a gobernar, ¿verdad?, a resolver los problemas del campo, pero sin mafia. Bueno, señores, don Alejandro, gracias. Y don Quintino han hecho unas denuncias muy serias y es importante velar por sus vidas. En un país donde la vida no vale nada, por un celular matan, por cualquier cosa una persona tiene un accidente, se desaparece. Que a don Alejandro García y a don Quintino de los Santos, que representan un sector vital para todos, ellos parecen si personajes. Los campesinos no trabajan, nosotros no comemos ni vivimos. Bueno, que a ellos no les pase movimiento. Nada. Ellos parecen personajes de un cuento de Juan Bosch, los dos. Sí. ¿Eh? Secretario general. Bueno, el secretario general del movimiento de campesinos y trabajadores de la Comunidades Unidas de Monte Plata, que es Alejandro García, y don Quintino de los Santos, que forma parte de este movimiento. De propaganda de ese. Ahí hay denuncias que son muy graves. Esperamos que el señor director del CEA, que por cierto nunca da la cara, nunca aparece para nada, Marcia, pues responda. Yo hablé ya con Mónica Fabián, estamos tratando de conseguirlo para que. Pero él tiene una boca, a ver si él la puede usar. Estamos detrás de él. Si él la puede usar para aclarar estas cosas tan graves. Y nosotros lo llevamos a los terrenos donde los han vendido. Hemos evitado nosotros que lo vendan, ¿verdad? Sí. Pero lo llevamos. Y él lo conoce porque él no conoce a nosotros, ¿verdad? Claro. Él no conoce, sabe que nosotros no andaban volando disparate. Bueno, cambio y fuera.